Bueno, vamos a por la siguiente sesión express, en la que tendremos back squat como ejercicio de fuerza. De nuevo vamos a hacer 3 series a un RP8. Vuelvo a explicar, RP8 significa que si yo pudiera hacer 10 repeticiones, pues pondré una carga en la que pueda realizar simplemente 8 repeticiones o quedarme en un RIR 2, que quiere decir que solo podría hacer 2 repeticiones más con esa carga. Bien, realizaremos un pequeño calentamiento. Si necesitas un poco más de tiempo de calentamiento, tómate tu tiempo y calienta bien, que es muy importante para la sesión. Empezaremos un calentamiento general de 5 minutos y una parte muy concreta dentro del calentamiento para el ejercicio de fuerza que vamos a realizar y el WOD posterior. Así que vamos a por ello. Venga, en el sitio, vamos a empezar con unas respiraciones. Coge aire, suelta. Vamos ahora con esa movilidad de la cintura escapular. Mira, abre atrás. Venga, vamos activando el core, ligera flexión de rodillas para dar estabilidad al cuerpo. 2 más. Flexión de hombro, sube arriba. Venga, muy importante la movilidad del hombro. Al tener una barra y un peso por detrás de la cabeza, vamos a trabajarla bien. Existen estos ejercicios muy importantes para el trabajo de la técnica. Mira, bisagra de cadera. Abajo y arriba. Recuerda, posición, espalda recta, hombros lejos de las orejas, pecho alto, mirada a los cordones de las zapatillas. 4 más. Vamos a trabajar esa cadena posterior. 2. 1 más. Mira, combina con flexión de hombro. Baja, sube y vuelve. Existen ganar rango de movimiento con cada repetición. Mete tu ombligo, activa tu core. Última. Mira, quédate. Mira, abre derecha. Vamos con trabajo de movilidad dinámica. Una más. A ver. Un poquito más lejos. Cambio izquierda. Última. Fenomenal. Vamos abajo. Colchoneta si tienes. Movilidad, flexión, extensión. Dos más. Vamos a posición de plancha. Vamos llevando los hombros lejos de las orejas. Core activo, glúteo activo. Recuerda, alternativa. Apoya rodillas si es demasiado intenso. Si puedes, mantenemos ahí 10 segundos más. 4, 3, 2, 1. Vamos con movilidad de cadera, pisa derecha adelante. Mantiene los hombros lejos de las orejas, busca amplitud de movimiento, empuja fuerte con tu pierna izquierda. 3, 2, 1, atrás. Cambia izquierda. Tres, dos, uno, nos vamos atrás. Mira, 4 pasitos para atrás. Hazme una sentadilla baja, en 10 quad, sube arriba, vuelve a bajar y delante. Es importante el ROM de movimiento para poder profundizar la sentadilla. Como siempre, profundizaremos siempre que no me genere ninguna molestia. Recuerda que las rodillas siempre van a apuntar en la línea de la punta del pie, evitando ese trabajo hacia adentro. Una más. Le damos con sentadilla. 2-2. Mira, baja, baja, sube. Baja, el squat. Mira, cambia el tiempo, baja lento,
y sube un poquito explosivo. Mira, mira. Baja, baja, baja y arriba. Baja, baja, baja y arriba. Una más. Fenomenal. Zancada atrás, cuatro tiempos. Mira, pisa, baja, sube, vuelve. Pisa, baja, sube, vuelve. Piso. Recuerda, busca que la rodilla esté en línea con la punta del pie. Dos más con cada pierna. Última. Bien. Lo he dicho, si necesitas más tiempo para el calentamiento y requieres más tiempo, usa más tiempo. Nosotros vamos a pasar a la parte de fuerza. Repetimos. Tres series, back squat, RP8. Veremos cómo entra la barra, cómo entra el rack. Y luego haré una vista frontal, que es como no se debería entrar al rack, pero para que me veáis de frente. ¿Cómo entramos al rack? Siempre vamos a entrar al rack de frente a él. Es decir, vamos a dejar la barra hacia el pecho. No se entra así, ¿sí? Con lo cual, cogemos nuestra barra, una altura cómoda que me permita entrar con una pequeña flexión de rodillas. Aprieta tu abdomen y para sacar la barra, arriba. Nos vamos atrás. Pies anchura de caderas, un poquito más si necesitas. Y desde ahí bajamos. Y arriba. Cuatro más. La barra, dos, tres pasitos delante, asegura bien y deja. Recuerda la importancia del descanso, entre un minuto y medio mínimo y dos minutos. Recuperaremos, cogeremos aire. Recuerda, cuando bajes, evita este gesto. Las rodillas siempre van a ir en línea con la punta del pie, trabajando esa flexión y esa extensión, sobre todo desde la rodilla. Tenemos tiempo. Recuerda, igual, momento, oye, me he visto muy forzado con la carga, creo que he hecho al fallo. Baja carga, no queremos ir al fallo. Oye, me he visto muy cómodo, creo que puedo un poquito más. Tienes tiempo, aproxima tu carga, ¿vale? Hay que aprender a trabajar con las cargas, nos lo va a dar la experiencia. Pero es importante ajustar ese RIR 2 o ese RIR 3 o ese RIR 1 o ir al fallo cuando toque ir al fallo. Muy importante el aprendizaje dentro del entrenamiento. Venga, vamos con 30 segunditos más. Que recuperen bien esos cuádriceps, esos glúteos. Recuerda sentadilla, ejercicio de patrón básico motor predominante de rodilla. Bueno, vamos a afrontar la segunda serie. Recuerda, lo hago para que se vea la vista frontal, pero no deberíamos entrar a la barra desde esta posición. No por entrar, sino sobre todo por dejarla. Sacamos la barra, das dos, tres pasitos delante, te colocas, esa anchura de caderas, y bajamos. Más. Una más. Fenomenal. ¿Veis? Este es el problema de no entrar de frente al rack. Vamos a buscar ese descanso. De nuevo entre 90 segundos mínimo y 2 minutos. Pero si necesitas más tiempo, tómate más tiempo. Al final cada uno tiene su propia recuperación, necesita su tiempo de descanso. Hay un mínimo, vamos a marcar 90 segundos, 2 minutos, pues necesitas 3, recupera 3 minutos.
Seguimos con esos tips importantes. No abras mucho, pasaríamos 60 días humo. No cierres los pies, sino muy ligeramente las puntas hacia afuera. Una buena base de apoyo, una buena flexión, llevando las rodillas hacia la dirección de la punta del pie y nunca hacia adentro, empujando el suelo hacia abajo y hacia afuera. Muy importante ese tip de apoyo. 30 segunditos más y vamos a por esa tercera serie. Bien, adelantamos que tenemos un WOD muy exigente, muy muy sencillo, pero va a ser muy muy exigente. Y si no lo acabas, no te preocupes, sigue entrenando para mejorarlo. Habrá un tiempo máximo de ejecución, como digo, va a ser muy exigente y simplemente es, si no lo acabo, seguir entrenando, seguir mejorando para trabajar con más calidad y mejor capacidad. Vamos a por la última serie. Volvemos a recordar cómo entramos a la barra, calculamos distancia desde los brazos, damos uno pasito, nos colocamos debajo de la barra. Recuerda, nunca entres en la zona cervical, nunca colocamos la barra en la C7, en la zona cervical. Siempre tienes o barra alta o barra baja, dependiendo de donde la coloques en tus hombros, pero siempre debajo de tus hombros, o sea, encima de tus hombros. Vamos a por ello. Tercera y última serie. Back squat. Baja. Y sube. Importante respiración, que no hemos hablado de ella. Tienes dos opciones. O bajar, cogiendo aire. Subir soltando. O bajo. Cojo aire, me lo guardo. Y suelta a subir. Cojo aire, me lo guardo para bajar. Y vamos a por ello. Baja bien. Empuja al suelo. Baja bien. Empuja al suelo. Deja dos últimas. Vamos. Abajo. Y arriba. Solo una más. Fenomenal. Buen trabajo. Vamos allá. Recuperamos. Cogemos aire. Y vamos a por el WOD. Tenemos un for time, que quiere decir, tenemos un tiempo máximo que van a ser 20 minutos. Como digo, es un WOD muy, muy exigente. Si no me da tiempo a hacerlo en 20 minutos, paro donde tenga que parar. Dentro de un mes, dentro de 20 días, dentro de dos meses, lo repito, después de un entrenamiento guiado y progresivo, a ver dónde están mis mejoras. Bien, solo vamos a realizar tres movimientos y una carrera. Primer movimiento, ejercicio clásico básico de cross training, como son los burpees. Recuerda, bajamos atrás, bloqueando bien, que no pase esto. Push up, arriba, vuelve, apoyando siempre la planta del pie. Recuerda, vamos a evitar este gesto. Apoyamos bien. Y arriba. Bien. Segundo ejercicio. Kettlebell swing. Bisagra de cadera. Atrás. Y arriba. Recuerda el movimiento. Y no me lo camufles con una sentadilla que la haremos ahora. Glove squat. Cualquier agarre es válido. Puedo trabajar aquí, puedo trabajar aquí. Si me es más cómodo, le puedo dar la vuelta. Sentadilla completa, abajo y arriba. Bien. Más 300 metros de carrera. Bien. Con lo cual tenemos burpees, kettlebell swing, glove squat. No necesitas material para trabajar este walk, simplemente un kettlebell. Si no tienes, podríamos adaptarlo a trabajo con un dumbbell o una mancuerna, pero como veis, con el peso corporal casi y poquito material, podemos trabajar de manera muy exigente. Vamos a trabajar una escalera descendente, 27 repeticiones de cada ejercicio, 21 repeticiones de cada ejercicio,
15 repeticiones de cada ejercicio, 9 repeticiones de cada ejercicio y 3 repeticiones de cada ejercicio y terminaría el WOD. Insisto, si me quedo en que me han quedado 9 en esos 20 minutos, paro, descanso, considero que he hecho un buen trabajo, mejoro para poder acabar. Bien, vamos a por ello. Preparamos. Recuerda igual, ponte el crono para calcular bien esos 20 minutos. Y recuerda, 27, 21, 15, 9, 3. Burpees, kettlebell swing, sentadilla, globet y carrera, 300 metros. Preparamos y empezamos. Recuerda, no tienen que ser todos seguidos, puedo hacer bloques de ejercicios. Es decir, pues hago 5 burpees, recupero 10 segundos, hago 5. No hace falta hacer los 27 seguidos. Me llevo 10. Oye, quiero recuperar 2-3 segundos. Recuperas, coges aire y 10 más. Oye, voy bien. No necesito recuperar. Bueno, pues a por ello. Más. Insisto, no tiene que ser seguido. Puedo tomar mi recuperación. 27 que te beso. Pues esa escalera descendente de repeticiones. Recuerda, no flexiones tus rodillas, no flexiones tensión de cadera. Como antes, oye, llevo 10, quiero recuperar. Puedes parar, tienes 20 minutos. Oye, lo quiero hacer seguido. Pues a por ello. Y demás. Vamos. Veintiséis y 27. Low squat. Vamos. Recuerda, rodillas hacia la punta de los pies, busca profundidad. 10. Más 20. Venga, 7 más, vamos. 7. 6, venga, seguidme. 5. 4. 3, 2, una más. Fenomenal. Vamos con esa carrera. 300 metros. There's no one left to stay.
27 repes. Vamos a por la segunda, 21. Recuerda, hoy han ido un minuto. Recupera el tiempo que creas necesario. 21. Mira, recuerda, es importante al volver apoyar la planta del pie. Mira, 10, vamos a por 10 más. Seis últimos. No, lo tienes cerca, lo tienes cerca. Muy cerca. Tres más, tres más. Vamos. Venga, no aflojo. Lo adapto si lo necesito. Si necesito apoyar rodillas, apoyo rodillas. Pero no aflojo, ¿eh? Una más. Fenomenal. Que te swing. 21 repes. Coge aire si lo necesitas. Vámonos. La verdad es que alegría cuando llegues a las 15, cuando llegues a las 9. Se te va a hacer hasta corto. 7, 8, 9, 10, 1. 2, 3, 4, 5. Recuerda que en lance de carrera, de cadera, vamos ahí. 10, una más. Recuerda que es un gesto en que trabajamos la extensión de la cadera. Club squat, 21. Vámonos. Recuerda, hoy he dicho 5. ¿Puedo parar? ¿Coger aire? 5 más. Recuerda, distribúyete las repeticiones. Mira, cada 5. En este voy a hacer un pequeño stop para coger aire, para afrontar la carrera con más energía. Mira, van 15. La 6 última del tirón. Vámonos. 6, 5, 4, 3, 2 y una más. Fenomenal. Vamos de nuevo. A correr. Recuerda, dosifica el esfuerzo. Afrontamos nuestra tercera vuelta, 15 repes, aquí lo vamos a anotar. Recuerda, si necesitas, recupera, baja un poquito tus pulsaciones, vamos a por ello. 15 burpees. Recuerda que tienes la opción de salto vertical, si quieres un poquito más de intensidad. Pero no me hagas el salto, no salto,
que es este error. Bien, si salto arriba, si no salto simplemente no quiero impacto, me quedo ahí. Venga, 10 más, 9, 8. Venga, recuerda que en el fondo, push up, es una plancha que baja en bloque, sube en bloque. 7 más. Y recuerda que un burpee que no toca el suelo, esto cuenta como 0. Y seguirá siendo 0, ¿eh? Baja, sube. Venga, me quedan 6. 5. Hay que mancharse la camiseta. 4. Vamos. Fuerte tu core. 3. Recuerda, adaptado. La rodilla, nunca lo olvides. Puedes intercalar uno y uno. Uno más. Fenómeno. ¿Qué te ves? Soy 15. Cinco más. Nueve squat. Oye, son 15. Pues me hago 7 y luego 8. Siete. Para unos segundos, recupera. Aprende a dosificar el esfuerzo. 8 más. 1ª. Fenomenal. Venga, vámonos a correr de nuevo. Venga, solo 2 vueltas más. Se deben hacer muy, muy cortas. Vamos a pasar 9. Una más. Última ronda, carrera y última ronda. You had
la carrera y Watt terminado. Ya, los tres últimos. Uno, disfrútalos. Dos. Tres. Última carrera. Oye, que no me da tiempo. No pasa nada. Sigue entrenando. Sigue mejorando. Desde aquí, en tiempo.